Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar la reseña de esta colección de sombras de glitter. Son de la marca de Kegel Habibe y son las llamadas Glitter Pop, las cuales están compuestas por 10 frasquitos, que son 10 sombras en diferentes tonalidades, los glitters. La verdad están muy padres, es esta la colección, así que se los voy a mostrar cómo es el envase. Bueno chicas, la presentación de estas sombras de glitter vienen en frascos que son de vidrio, es un vidrio grueso. En la parte frontal de un lado viene lo que es el estilo de sombra que dice Glitter Pop, aquí lo puedes ver. Y en la parte de atrás del frasquito o de espaldas a esa etiquetita viene lo que es la marca, que es Kegel Habibe. En la parte de abajo chicas viene lo que es el tono de la sombra, en este caso es el tono Fantasy Glitter. Viene su código de barras y la caducidad, que nos dice que es en mayo del 2020. ¿Okay? O sea que tiene 3 años de vida este producto. Aproximadamente el tamaño del envase en diámetro viene siendo como de unos 3-4 centímetros más o menos. Vean, es un envase grueso, pero vean, el contenido deja un espacio que es el vidrio grueso, por si se te cae, pues bueno, no tan fácilmente este se rompa. En la tapita viene lo que es la línea, que es Kegel Habibe Glitter Pop. Es así como vienen, chicas. Este es el color, les repito, Fantasy Glitter, es un color azulito. Vamos a mostrártelo. Se destapa de forma de rosquilla. Viene con lo que es una tapita protectora de cartón. Aquí está. La tonalidad realmente está muy bonita. Es brillo con colores azul, con plateado. Lo puedes ver aquí. Aquí te voy a dejar también en un costado el cómo se ve colocada esta sombra. Aroma no tiene ningún tipo de aroma cosmético, realmente no huele a nada. Es una sombrita que ya viene preparada para que tú la coloques encima de alguna sombra en polvo que hayas puesto, alguna sombra en gel o en crema que hayas puesto en tus ojos, ¿ok? La verdad es que se trabajan muy bien con ellas y pues sí, obviamente al colocarla tienes que dejarla secar unos minutitos, tal vez 1 o 2 minutos para que seque completamente el gel con el glitter. Este es únicamente glitter, con gel. No tiene ninguna tonalidad el gel. Es solamente glitter, chicas. Pero realmente te deja saturado de glitter donde tú colocas este tipo de productos, ¿ok? La siguiente sombra viene en la misma presentación. Este es el tono Ambrosia Glitter. Igualmente trae lo que es su código de barras. Vamos a destaparla. Vamos a ver que también trae lo que es su tapita de cartón protectora. Aquí está. Este es glitter morado. Lo puedes ver aquí. Es un glitter morado con plata. Se ve bastante bonito, chicas. Es bicolor. Igualmente no tiene ningún aroma. No huele a nada la sombra. Es el gel con el glitter. Viene bastante el producto y con muy poca cantidad puedes lograr un resultado bastante saturado en donde tú coloques el producto. La siguiente sombra, chicas, es esta, es la tonalidad Emerald Glitter. Es un tono verde con destellos platas. Vamos a quitarle lo que es la tapita. Es de rosquilla, la tapa es plástica. Le quitamos protector. Aquí lo puedes ver. Es color verde manzanita el glitter con destellos plata también. Vemos que lo mismo trae buena cantidad de producto. Además de que vean que con poca cantidad pues logramos una buena aplicación y se ve totalmente saturado cuando tú colocas este glitter y se ve muy padre. Ahora bien, la siguiente sombra es esta, el tono es White Glitter. Es un glitter como transparente. Quitamos la tapita, la protectora. Y vemos que es un color
glitter blanco, pero el destello es como con tonalidades verdecitas, muy bonitas. Vemos que también viene mucho producto en el tarrito. Y que lo mismo podemos ver que al colocarlo se satura bastante bien con el brillo. Y los destellos son bastante bonitos. Ahora viene esta sombra, este es el tono Sky Glitter. Es un tono azul, lo puedes ver aquí. Vamos a retirar la tapita para que tú lo conozcas. También trae su tapa protectora. Aquí viene lo que es el glitter. Es un tono totalmente azul, un azul eléctrico. Ajá. Vean qué bonitos. Este solamente es un solo color. Se ve muy padre. Vean cómo brilla. El contenido del producto es bastante cantidad. Y te repito que con muy poco que tú coloques se va a ver muy saturado de brillo la zona donde pongas el producto. El siguiente tono es este que se llama Sweet Glitter. Ajá, estos son brillitos, vean, rosaditos con plata. Vamos a retirar la tapita, su tapita protectora. Y aquí puedes ver el color. Es un rosa bastante bonito, con destellos plateados, bicolor nuevamente, y se ve bastante bonito. La siguiente sombra que te voy a presentar es esta que se llama Silver Glitter. Es un glitter en tono plateado totalmente, no es bicolor, aquí lo puedes observar. Es un tono plateado, se ve muy bonito, los destellos están padrísimos. Ajá. Y vean, al colocarlo el color se ve bastante bonito y nuevamente tenemos la saturación del brillo, que es bastante bueno. Continuamos con la siguiente sombra, esta es la tonalidad Radiant Glitter. Este viene siendo lo que tú puedes ver, es un tono rosa, es un solo color y es un rosa más fuerte que el que te mostré anteriormente. Un rosita, una tonalidad más fuerte que el anterior, solamente es un color. Y la puedes ver igualmente que al colocarlo se satura bastante de brillo y se ve muy bonito. La siguiente sombra es esta, se llama Golden Glitter. Es una tonalidad doradita. Vamos a retirar la tapita, esta y la protectora. Es un tono dorado, glitter dorado. Únicamente es un color. Cantidad muy buena. Y vean qué bonito se ve cuando lo colocamos, chicas. Se ve bastante lindo el color y los efectos que logran estas sombras. Y ya finalmente tenemos esta sombra que es el tono Purple Glitter. Es un tono morado, vean qué bonito está. Vamos a retirarle la tapa. Y vean, es un morado oscuro, morado intenso, bastante bonito. Vean qué bonito se ve el efecto. Igualmente puedes ver que todas traen la misma cantidad. Lo que puedo distinguir en todas estas sombras es que aquí no traen gramaje, chicas. En el frasco no viene ningún gramaje, por lo cual pues no les puedo dar el dato exacto. Sin embargo, puedes ver que viene el tarrito totalmente lleno y que con muy poca cantidad el efecto es bastante bueno. Ok, chicas, y vean, repito, estas sombras no contiene ningún colorante, ningún color, lo que es el gel con el que están elaboradas, es únicamente el gel con el cual se adhiere el glitter y el glitter. Y si ves así este color intenso de cada una de ellas, es el glitter por sí solo con el gel que han utilizado para que este se adhiera a donde tú lo piensas poner o trabajar. Y bueno, amigas, estos son todos los colores. Aquí los puedes ver, ya los coloqué, ya secaron. Ajá. Ya secó el glitter. Y vean, es muy poco lo que se transfiere o lo que se cae del glitter. ¿Lo puedes ver? Ajá. Aquí está la prueba para que veas que sí se adhieren. No se caen con facilidad. Estos son los swatches de cómo se ven estas sombras. La verdad, a mí me gustaron mucho. Les repito que estas sombras no tienen un gramaje, por lo cual pues ese dato no se los puedo dar. Pero pues bueno, chicas, la verdad es que el producto es bastante bueno y pues lo puedes utilizar para diversos maquillajes, fantasía, looks de noche, de verano, etcétera. Y la verdad están bastante bonitas.
Te voy a dejar el link de nuestros amigos del Corporativo Maravilla para que ahí tú puedas ver dónde están las tiendas, dónde los puedes conseguir. Aproximadamente oscilan entre 85 y 90 pesos cada sombra, pero pues la verdad valen mucho, mucho la pena. Y te recuerdo que es una marca 100% mexicana, es producto mexicano. Y pues podemos ver que también hacen producto bueno y de buena calidad. Así que pues bueno, chicas, espero que les haya gustado esta reseña. Yo le pongo un 10 a este producto. Les dejaré mis redes sociales aquí en la cajita de información. Y pues bueno, chicas, espero que se suscriban, lo compartan. Me despido y nos vemos muy pronto. Bye.